Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Campo Abierto. Nos acompañan que ya les presentamos notas referidas a la agricultura, a la ganadería y a la lechería. Esta edición comienza con una síntesis de lo ocurrido en la Sociedad Rural de Bandera en Santiago del Estero. Juan Pablo Casalis de Boagro brinda detalles de un ensayo con maíces Illinois. Ángel Rivero de Tauros Agrícola habla de los mixers verticales que ofrecen a los productores. Alberto Mayoraz de Cabaña El Amparo presenta la hacienda que rematarán el 2 de agosto. Por último, Elber Ferraresi y Juan Manuel Ramos Rama comentan acerca del curso de Bienestar Podal de Viñón. Estuvimos en Bandera, Santiago del Estero. Allí, la Sociedad Rural del Sudeste Santiagueño organizó su muestra anual. Estas son algunas de las notas que registramos. Hoy la Sociedad Rural del Sudeste Santiagueño realiza con mucho esfuerzo la 26ª Expo Bandera, novena fiesta de la soja y 14ª fiesta del ternero. ¿Qué mejor oportunidad que esta para tener junto a nosotros en este escenario a estos hombres, productores, pioneros que representan a sus pares? Verdaderos productores que más de 40 años apostaron a que los campos de nuestra región se conviertan en lo que hoy son, no mezquinando poner esfuerzo contra las inclemencias del clima, que hasta hace unos años era lo que nos preocupaba. Esta preocupación se pudo superar en gran parte con el correr de los años, gracias a la tecnología, tanto en la siembra directa como implementando las pasturas que uno puede guardar. Nos encontramos hoy con una política de Estado adversa y perversa hacia el sector. Nuestros pedidos de hace más de 10 años no son escuchados. Y no es gracioso decirlo, señores gobernantes, desde el 2008 que estamos plasmando una realidad que nos hunde y destroza a los pequeños y medianos productores, que los hijos y los nietos de estos hombres de campo tienen que alquilar sus campos por miedo a perderlos debido a la baja rentabilidad en la agricultura y la ganadería. La verdad, nos sentimos extraños en nuestras propias tierras. Bueno, muy contento de participar junto al vicegobernador de la provincia y junto al presidente de la Sociedad Rural del Sudeste Santiagueño y toda la gente, la edición número 26, la única exposición en Santiago que se mantiene en forma ininterrumpida y mucho más allá de los años, de años mejores o años un poco más flojos como este, implica aún así crecimiento y consolidación y fundamentalmente el ánimo recreado del hombre de campo de continuar en este camino. Bueno, esto que hoy es una realidad, que tenemos un sector rural muy pujante, que si bien las condiciones climáticas de la seca que hemos tenido en este último tiempo ha disminuido las condiciones de rentabilidad del sector, no hay duda de que se viven tiempos importantes, trascendentes, tanto en la zona agrícola como en la zona ganadera de todo el sudeste santiagueño. Todo aparte de una exposición de muchísimo nivel tecnológico y lo que es importante que esta tecnología luego se la ve en nuestros campos al poco tiempo y que además hemos visto una genética de muchísima calidad en los expositores ganaderos, lo que habla a la clara de que el productor ganadero santiagueño está invirtiendo en genética, está incorporando tecnología, está incorporando calidad al ganado y esto creo que nos posiciona de manera muy importante al ganado santiagueño también aquí en la zona y en el país. Las empresas Boagro y DR Agro, junto al semillero Illinois, realizaron en Colonia Bossi una jornada para productores donde hablaron de maíz. El licenciado Juan Pablo Casalis habla al respecto. Bueno, en este momento nos encontramos en la localidad de Colonia Bossi, donde nuestra empresa está asentada. Estamos sobre la ruta 22, en el campo de los señores Rubiolo, José Luis y Edgardo. Este es un ensayo que estamos realizando con la firma Illinois. Es esta empresa semillera que se dedica sobre todo a lo que es el cultivo híbridos de maíz, cultivo de maíz. Empezamos a trabajar, ya esta es la segunda campaña. Illinois tiene un material que es bastante conocido en el mercado por ser un poco distinto y un producto de nicho que es 550. Pero lo que hemos querido desarrollar este año es en esta siembra de segunda, es
que se conozcan los demás materiales, entre los cuales está 887, que es un material de punta con la tecnología BTTP Pro. Estos maíces se sembraron finales de diciembre con una fertilización básica de 50 kilos de urea, que es más o menos lo que se usa acá en la zona. No se llegó, la idea era hacerle algún tipo de fertilizante como tipo Solmix, no se llegó por una cuestión de tiempo. Así que está más o menos en base, más o menos todos los productores siembran con esta fertilización. O sea que es bien demostrativo de cómo se trabaja también en la zona. Y agua le faltó enero, fue bastante enero y mitad de febrero fue bastante crudo, pero este lote venía de un muy buen antecesor que era trigo y con bastante buenos resultados y con muy buena reserva de humedad. Un lote que viene bien preparado de hace unos cuantos años, 4 o 5 años, que se viene trabajando muy bien con este lote. Vos nos comentabas de otros ensayos en diferentes lugares, digamos, cercanos a Morteros, con muy buenos rendimientos. Sí, sobre todo tenemos datos de productores que han probado el material más conocido que tiene la empresa, que es 550. Este año de primera tuvimos resultados que van desde los 8 a los 10.000 kilos. 550, bueno, ya es por ahí repetido, pero tiene ventajas, dos o tres ventajas importantes, que una es la económica, que es un material que te permite cosecharlo, tenerlo en 4 meses. La otra, la posibilidad de, en caso de siembra de segunda, hacer un doble cultivo de maíz o soja o algún otro cultivo. Y la tercera, que es la de la posibilidad de hacer silo bastante con tiempo de anticipación, cuando por ahí uno puede tener las máquinas disponibles y no como un ciclo intermedio que se junta más o menos todo la misma fecha para hacer silo. Así que es un material que de primera anda bastante bien para silo, si bien no es de características silera, no nació como un maíz silero 550, es un material granífero. Y lo demás, 887, que es el otro material de punta que tiene Illinois, tiene para siembras de primera, tiene muy buenas características como para grano, un potencial altísimo de grano. Amigos, así finaliza el primer segmento de Campo Abierto. Illinois Semillas. Cuando se habla de rendimiento, se habla de Illinois. Distribuidores en Colonia Bossi Boagro y en Morteros DR Agro. Silos Marisa, con experiencia, calidad y diseño, proyecta y construye plantas de silos a su medida o llave en mano. Silos Marisa, tecnología metalúrgica. Nuevo cargador continuo para mixer GEA. Trabaja todo tipo de ingredientes. Evita el uso de un segundo tractor con pala. Jergoleta agrícola, robustez que se siente. Fontanini presenta la nueva línea de acoplados volcadores sileros. Fontanini es sinónimo de robustez. Cabañas La Lucila y La Turingia rematan en la Rural de Ercilia el viernes 23 de agosto 500 reproductores Brangus, Braford, Hereford y Santa Gertrudis. Sin comisión, gastos ni fletes. 60, 90 y 120 días de plazo. El domingo 21 de julio en Humberto Primo, Santa Fe, se realiza la fiesta provincial de la Baña Cauda. Cabañas Integradas Santafecinas rematan en Ceres el viernes 16 de agosto. 450 reproductores inmunizados. Braford, Brangus y Brahman. Flete gratis, plazo 60 y 90 días. Subasta Ganaderos de Ceres. Cuando estuvimos en Pergamino, provincia de Buenos Aires, visitando un establecimiento lechero, invitados por la firma Taurus Agrícola, en ese día precisamente el señor Ángel Rivero nos habló sobre los mixer Taurus que ellos distribuyen. Bueno, Taurus Agrícola es una empresa que tiene 47 años. Siempre lo nuestro estuvo enfocado en lo que es ganadería, ya sea tambo, feedlot, ahora muy fuerte el tema de los cerdos también. Uno de los productos emblemáticos con los que nos impusimos en su momento fue con los mixers verticales. Nosotros tenemos un mixer vertical que se caracterizan por ser equipos de muy buena calidad,
muy buen equipamiento, o sea, una máquina estándar nuestra, viene con manejo a control remoto, cuatro sensores para lo que es el sistema de pesado, tiene regulación de la trocha del mixer, apertura hidráulica de la compuerta, apertura hidráulica de la contracuchilla. Es una máquina que, aparte de moler rollo, tiene una excelente mezcla, comprobada, y ya la hemos estudiado, que en 3 minutos después de meterle el último ingrediente de la ración, es una mezcla perfecta. Otra diferencia que tenemos es que tenemos varios modelos, tenemos de 7 metros cúbicos, de 8 metros cúbicos y medio, 10, 12, 14, 15, 17 y hasta 34 metros cúbicos, que ya son mixers con dos sinfines. En cuanto a lo que es calidad y espesor de chapa, que es una aleación, la chapa es una aleación de primera calidad, tiene más espesor de chapa ya sea en el piso como en los laterales. Se nota porque cuando uno le echa un rollo adentro de la máquina no se mueve, queda fija en el lugar, no se infla ni nada. Y lo que te va a dar eso es que va a ser un producto que te va a durar 4 o 5 años más de los demás, digamos. En cuanto al tema de repuestos y servicio postventa, nosotros los repuestos los hemos, digamos, de alguna manera, aparte de que tenemos nuestro propio stock, los hemos nacionalizado con productores, fabricantes nacionales de primera calidad, que han logrado realmente una calidad acorde a la máquina, y bueno, por ese lado hay siempre una respuesta. Ofrecemos un servicio técnico directo de fábrica o si no a través de nuestros concesionarios, que están ubicados en las zonas más importantes del país. Y nuestro número de teléfono es 011-4725-3050 y el email es agricola@taurusmaquinas.com. El próximo 2 de agosto en la Rural de San Cristóbal, Cabaña El Amparo realiza su remate anual. Alberto Mayoraz nos habla sobre la hacienda que va a presentar ese día. Recordamos que va como cabaña invitada la Lucila. El establecimiento está en el departamento San Cristóbal, provincia de Santa Fe. El departamento San Cristóbal, como siempre digo, es un departamento que tiene características, es una zona de transición entre la zona subtropical argentina y la finalización de la zona templada en su límite norte, y bueno, presenta una gran variabilidad climática en cuanto a sus temperaturas. Hay años que se comporta como subtropical, años que se comporta como templado, y algunos otros años toma lo peor de las dos zonas y nos da un verano absolutamente subtropical y un invierno lleno de heladas. Pero bueno, eso en definitiva no es muy favorable para los que nos tenemos que desempeñar acá con una explotación agropecuaria, pero sí para los reproductores, porque están adaptados absolutamente a cualquier zona. Acá en general problemas de mío, romerillo, calor, moscas, absolutamente todo lo que pueda haber más al norte existe. Y temperaturas bajo cero en invierno también existen. La característica nuestra fue siempre hacer una explotación de ciclo completo, o sea, nosotros criamos y engordamos todo lo que producimos. Te diría que el hecho de salir a venta con reproductores fue una consecuencia de nuestro sistema de manejo, que la verdad que nuestros novillos gordos son unos novillos muy reconocidos en la zona y fuera de la zona, porque comercializamos bastante con novillo pesado para exportación y también hacemos consumo. La verdad que es el mismo tipo de hacienda que nosotros usamos y nos da tantas satisfacciones a nivel ganado gordo. Bueno, es el mismo tipo de genética hoy que sacamos a venta como reproductor. No le vendemos a nadie nada que no usemos nosotros primero. Nosotros el 2 de agosto, junto con la Lucila, tenemos una relación de amistad de años. Ambos somos fundadores del grupo CREA San Cristóbal Lucila, y a raíz de nuestra actividad CREA y de la cantidad de cosas en común, de filosofía en común que tenemos en el manejo de los rodeos de cría, ellos hace años que están desde muchos años antes que yo, que están con el tema de la cabaña. Pero decidimos el año pasado empezar a hacer un remate anual en San Cristóbal, que es nuestro lugar de origen y de residencia.
Ponemos a la venta 100 toros, de los cuales 35 toros son Brangus negro, 35 toros son Brangus colorado y 30 toros son Braford. Por supuesto que las condiciones sanitarias son absolutas y completas. Los 100 toros van inmunizados. En hembras sacamos a venta 400 hembras, de las cuales 150 son Braford de la cabaña La Lucila y 250 son Brangus de nuestra cabaña El Amparo, con una proporción similar de hembras negras y coloradas. Todas van a salir con garantía de preñez y son de edad entre 2 y 3 años y por supuesto que tienen todas las condiciones sanitarias que exige SENASA, pero que indudablemente nosotros la venimos cumpliendo desde hace años. Ser libre de brucelosis, somos las dos cabañas que primero logramos el libre de brucelosis en San Cristóbal. Donde se va a realizar el remate es la Sociedad Rural de San Cristóbal. La fecha es el 2 de agosto. La firma consignataria es Benito Pujol y compañía. La hora del comienzo del remate es aproximadamente las 14 horas. Las condiciones del remate son 30, 60 y 90 días o 60 días. Se va a trabajar con todas las tarjetas de crédito agropecuarias. Los invito entonces para este acontecimiento que va a ser, repito, en la Sociedad Rural de San Cristóbal a través de la firma Benito Pujol y compañía el día 2 de agosto. Lo importante para todos los que nos dedicamos a esta actividad a veces no es comprar o no es vender, sino es pasar un momento grato entre reproductores, que es para los que estamos en este negocio, más que un negocio, nuestra pasión. Amigos, al regresar hablaremos sobre medicina podal. El viernes 2 de agosto se realiza el segundo remate de cabañas de San Cristóbal en la Sociedad Rural. Saldrán 500 reproductores, Brangus negros y colorados, El Amparo de Mayoraz y Braford de La Lucila. Remata Benito Pujol. Mixer Vertical Taurus. Diseño único y exclusivo, mayor capacidad de carga. Mixer Vertical Taurus. Nuestra trayectoria, una pasión. Picadoras de forrajes Gonselmash. Óptimo rendimiento y toda la potencia a su servicio. La Casa del Tambo de Anselmo Enrico. Implementos agrícolas. El mejor servicio postventa. La Casa del Tambo. Brickman, Córdoba. Cuatro cabañas, el viernes 9 de agosto en Roldán, Santa Fe, rematan 100 toros y 270 vaquillonas Angus, Hereford y Braford. Subastan la Maricel de Molinari, María Lucía de Ferrero y la Esperanza de Tomaseri. Garrone, diseña, fabrica e instala. Metalúrgica FNG, pensando en el futuro. Tradición Ganadera remata el viernes 26 de julio en Ceres, 215 toros, 6 meses directo de plazo. Este último bloque lo dedicamos a la jornada de capacitación en bienestar podal en vacas lecheras que se desarrolló en Colonia Aviñó. El agrónomo Elber Ferraresi y el médico veterinario Juan Manuel Ramos Rama nos hablan al respecto. Hoy estamos participando ya de la segunda jornada de esta capacitación que hemos llamado bienestar podal, en donde realmente la cantidad de profesionales, de técnicos y de operarios que han venido realmente nos alegra muchísimo. Una instancia de capacitación que organizamos desde nuestra escuela, conjunto al Acto Diagnóstico Sur, en donde hemos observado una necesidad, la hemos discutido, la hemos propuesto y realmente hemos observado que el interés de todas aquellas personas directamente relacionadas con el sector lechero, sobre todo, ha sido importante. Estamos en Colonia Aviñó y, bueno, estamos el equipo del Acto Diagnóstico Sur y la Escuela Salesiana de Colonia Aviñó. Me preguntabas cuál era el secreto para tener una buena pata y en realidad es atender las patas, ¿no? Es entender que la problemática está asociada a la alta producción y que en definitiva las vacas rengas hoy en los tambos son una realidad y por lo tanto es prestar atención
y de alguna manera incorporar a las patologías podales a los esquemas sanitarios tradicionales, digamos, de la lechería, ¿no? En cuanto a las reglas básicas, yo creo que un factor bien importante para trabajar en esto es tener una infraestructura adecuada para trabajar en patas, ¿no? Y de ahí me refiero a tener un cepo, que no necesariamente tiene que ser algo muy complejo y muy costoso, pero tiene que ser algo sencillo, práctico y que nos permita levantar las patas de las vacas en forma rutinaria. No se puede diagnosticar una patología podal, una enfermedad de las patas de las vacas, si nosotros no levantamos las patas, ¿no? Eso de ver una vaca y decir a simple vista qué es lo que tiene la vaca y determinar un diagnóstico y un tratamiento es erróneo, ¿no? Tenemos una alta probabilidad de errar en el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento ser inadecuado, ¿no? Entonces, una buena infraestructura para poder levantar las patas y una metodología de trabajo que nos permita monitorear en forma rutinaria el sistema. Nosotros, como objetivo en el curso, estamos trabajando en que una vaca no debe estar más de 48 horas renga en el tambo. Sabemos que es un objetivo ambicioso, pero si queremos tener resultados, tenemos que estar muy arriba de las vacas. En cuanto a los errores, yo creo que uno de los errores importantes que veo en lo que es el tratamiento de las vacas rengas es que la gente, digamos, tiene el concepto, o sea, no se anima a abrir las lesiones, ¿no? Generalmente hace pequeños hoyos en las lesiones y rápidamente los procede a vendarlos, a poner pasta de diferentes tipos, a poner sulfatos de cobre y a poner diferentes componentes. Y eso es un error, porque en general lo que tiende a hacer es un foco de anaerobiosis en la pata y tiende a generar una contaminación muy grande, ¿no? La clave es el diagnóstico precoz y la apertura de las lesiones y la exposición de la lesión al oxígeno, ¿no? Y abrir la lesión por planos, ¿verdad? No generando fondos de saco ciego o bolsillos, digamos, que puedan contener barro, materia fecal y toda sustancia orgánica que comprometa la evolución de las afecciones, ¿no? O sea, hay un error bien importante en lo que es cómo se despeja una lesión, cómo se despeja terapéuticamente una lesión. Es un error conceptual muy grande. Otro error muy frecuente es que en la Argentina muchas veces escucho que las vacas tienen que sangrar. Dice, bueno, pero no sangró nada, tiene que salir la sangre. En realidad, una vaca, nosotros no hacemos sangrar vacas, la vaca no tiene que sangrar en términos generales, salvo una lesión muy grave, si no, la vaca no hay que hacerla sangrar en ningún momento. Y también eso de que muchas veces está el concepto de que la vaca, una vez que sale del recorte de pezuñas o del tratamiento o lo que fuera, la vaca tiene que quedar dolorida o, bueno, sí, es normal que quede dolorida después de un recorte de pezuña. Eso también es un error, ¿no? El recorte funcional es para mejorar el bienestar y no para empeorarlo, ¿no? Por lo tanto, si la vaca sale con dificultad, algo estamos haciendo mal. Amigos, les agradecemos que hayan estado junto a nosotros y los invitamos para la próxima edición de Campo Abierto.